Bienvenidos aquí al Día Mundial de la Pereza. La pereza es el estado más favorable para crear, para soñar, para imaginar, para inventar. La pereza se hizo para que todos los que trabajaran tuvieran un día de descanso, papá. Hay dos perezas, una es la de no hacer nada y otra es esta, que es aprovechar ese tiempo de pereza en el que no se hacen las labores cotidianas y aprovecharlo para hacer cosas que uno no hace normalmente, jugar, compartir con el resto de la gente. El hacer pereza es parte de, es tan esencial como el mismo trabajo, porque es el reencuentro del hombre con el hombre. Entonces, nos sentamos en una hamaca, o en una cobija, o en un colchón, para descansar nuestra insolución. El Día de la Pereza trata de llamar la atención acerca de la importancia que tiene el tiempo libre o ocioso. Por eso creamos el Día Mundial de la Pereza, en un municipio muy trabajador, en un municipio donde la clase sindical era muy poderosa y donde celebraban el Día Internacional del Trabajo con mucho bombo y platillo. Ahora celebramos ese el Día Mundial de la Pereza con mucho bombo y platillo. Cualquier cambio de actividad es un descanso, porque la rutina es la que mata. Ese eterno trasegar en la misma vaina es lo que lo lleva a uno al tedio y a la aburrición. Los grandes pensadores del mundo y los grandes maestros del arte en el mundo han sido unos grandes ociosos. Porque es que cuando uno descansa, usted tiene tiempo de pensar. No sale de la rutina en la que está, como en lo que lo encasilla una, las obligaciones, y puede uno ver lo que realmente le gusta. Cuando nosotros hacemos pereza, es todo el tiempo es pensando lo que es la realidad de la vida. Una cama es el sitio ideal para uno solucionar cosas, para uno descansar, para recuperar energías. Yo creo que es el medio más propicio para eso. Y la hamaca es la mejor de todas, esa es la mejor de todas. Y es el elemento que le permite también soñársela y disfrutar de un día de descanso, de un día de playa. La hamaca es muy de nosotros, o sea, incluso el color hace parte del trópico. Es un elemento muy importante en la cultura nuestra. Nosotros convocamos a la gente a que venga a perder un poco de tiempo con nosotros. Es tal vez el único día en que las calles del centro de Itagüí se transforman en escenarios para la lúdica, para la recreación, para la expresión artística y compartir con la gente, encontrarnos con el vecino. El Día de la Pereza se ha convertido en un evento de encuentro.